seguramente usted, amigo televidente, se ha sentido, pues, de alguna manera descrito en algunas de las cosas que hemos estado teniendo la oportunidad de platicar con el doctor Fernando, porque, bueno, dice un principio jurídico que todo aquello que la ley no prohíbe expresamente te lo permite, pero en este caso a lo mejor es más fácil decir qué no debemos hacer a qué debemos hacer, ¿no? Sí, claro, yo creo que algo que es importante es que debemos aprender a escuchar nuestro cuerpo, ¿no? Realmente tenemos tantos ruidos fuera que no sabemos. Y algo que es importante es que muchas veces hay manifestaciones que integramos como parte normal de nuestra vida y que simplemente son avisos de que algo está sucediendo en nuestro organismo, pero no lo identificamos como tal, ¿no? O sea, el tener mucha sed es porque está haciendo mucho calor, es porque estoy muy encerrado y a lo mejor es una manifestación de diabetes mellitus, ¿no? Vale. Piquetitos en el pecho, mareos, dolorcitos de cabeza recurrentes, pues a lo mejor es porque estoy muy estresado o porque ando muy rápido en la vida y a lo mejor no, a lo mejor es una hipertensión arterial, ¿no? Simplemente agarramos un cigarro y empezamos con uno y luego con dos y luego ya vamos en una cajetilla o cajetilla y media y realmente lo integramos como parte esencial de nuestro cuerpo y no nos damos cuenta de que algo está sucediendo en nosotros, ¿no? Hasta que realmente algo catastrófico sucede, ¿no? Sí, la verdad, y hasta que no es algo que realmente nos preocupe, entonces tomamos medidas cuando lo que podemos hacer es evitar llegar a estas situaciones, ¿no? Yo creo que yo en lo personal soy un reflejo de lo que usted está señalando, ¿no? Yo tengo 10 años que tengo esta situación y hasta ayer la detecto. Claro, claro. Hasta ayer voy y me atiendo y resulta que sí, traigo este problema de presión alta. Claro. Y por la sintomatología, pues ya la traía desde hace 10 años. Por supuesto. ¿No? Y ahora ya es normalita. Antes me daba cada semana, ahora ya es ahora ya cotidiana. Se estabilizó la hipertensión. Ya es normal. Pero esto me pasa a mí, le pasa a usted, yo creo que todos los días, ¿no? A la mayoría de nosotros tenemos este tipo de problemas de que la medicina que más tomamos, vuelvo a repetirlo, es la de mi importancia. Tampoco hasta que no tengo el problema grave. Es correcto. Y algo que también es interesante saber y algo que es que vemos muy reflejado en lo que los pacientes nos dicen en la consulta es que la gente se empieza a acostumbrar a las anormalidades, ¿no? No es raro que el paciente nos diga: es que es el dolor de cabeza que tengo todos los días, doctor. Es que todos los días no debería de tener dolor de cabeza usted. O sea, algo está sucediendo, pero no tomamos conciencia hasta que la molestia es limitante, la molestia es tan dolorosa o tan incapacitante que llegamos al médico, pero esto generalmente ya son etapas muy tardías en la evolución de las enfermedades crónicas, ¿no? Hablando de estas etapas, por ejemplo, en el caso de los infartos, ¿cuáles son los síntomas de un infarto? Algo que es muy importante es que todo dolor en el pecho que dura más de 15 minutos, debe ser revisado por un médico. De hecho, la característica más importante o la clave en el diagnóstico de un infarto es un dolor en el pecho, ¿no? La gente piensa que el corazón está en el lado izquierdo, entonces si me duele a la izquierda es porque es infarto, si me duele para la derecha, entonces no te preocupes, sigue haciendo tus tonterías. No, la verdad es que la presentación importante es un dolor en todo el pecho, generalmente en el centro del pecho, que dura más de 15 minutos y no se quita, ¿no? Y que puede asociarse o no a sudor, a náuseas, cosas por el estilo. Algo que sí es muy, muy claro es que toda persona que tenga un dolor en el pecho de más de 15 minutos, ¿no? Sea fuerte, sea despacito, pero un dolor en el pecho de más de 15 minutos, acuda rápidamente para hacer un diagnóstico adecuado, ¿no? Vamos a ver este testimonio y continuaremos hablando sobre las enfermedades del corazón. Y me volví a entumir y empecé a ver la vista así, que bailaba, media muy opaca, bailaba, como cuando ve uno el reflejo así de un charco de agua, ¿sí? Que refleja así, donde encuentro al doctor allí y le vuelvo a platicar cómo me sentía, le dijo: bájense a urgencias otra vez. Nos bajamos y, no, pues para pronto me desnudaron, órale. Y por ahí me traen, por ahí me tienen. Me controló. Como a las 4 de la tarde me trajeron a este otro hospital, ese mismo miércoles. Ya venía muy controlado de allá. Ahí.
Y desde ese día caí aquí a terapia. Tuvieron 2 días. Y de allí me cambian acá. Pero ya llevo desde el miércoles hasta hoy. ¿Cuántos días son todos esos? Y bendito sea Dios, estoy muy bien. Estoy muy bien. Estamos esperando que me hagan por ahí algo que me van a hacer que del corazón. No sé ni cómo sean esas palabras. Pero en esa espera estoy. Bueno, pues ellos están nombrando que es un paro. Que es un paro. Y esto mismo ya lo había padecido yo hace 8 años. Hace 8 años me tuvieron en el Zoquipan 11 días. Por ahora ahí vamos, ya llegándole. ¿Verdad? De los 8 años nos ponen citas cada 6 meses, cada 6 meses, cada 6 meses. Sin tomarlo a la ligera, ya tuve un infarto. ¿Qué complicaciones, qué consecuencias puede haber? ¿Son graves? Sí, es importante darse uno cuenta que dejar al órgano que lleva sangre a todo el organismo sin funcionar adecuadamente es grave. Es importantísimo que una porción, como ya habíamos dicho inicialmente, de los pacientes morirán sin darse cuenta. Es el clásico paciente que encuentran muerto. Hay un porcentaje también que tendrá arritmias y tendrá problemas, y un porcentaje que está alrededor de un 60% de gente que podrá llegar a un hospital. Y ahí lo importante es llegar lo más pronto posible. Tiempo en infartos es vida, porque es la posibilidad de abrir la arteria y volver a suplementar al corazón de la sangre y el oxígeno que necesita. Si tardamos mucho, aun cuando la abramos, ya los resultados no serán los óptimos, porque la célula cardíaca empieza a entrar en un metabolismo anormal hasta que finalmente muere, aun cuando después abramos la arteria. Entonces, aquí la clave o el mensaje más importante es que en cuanto uno empieza a tener molestias, ¿no?, acudir inmediatamente para evitar complicaciones. Complicaciones agudas, como pueden ser arritmias y muerte, o complicaciones crónicas, como pueden ser alteraciones mecánicas, como insuficiencia cardíaca, ¿no?, porque ya no se pudo recuperar toda esta masa cardíaca, ¿no? Ahora, uno ha escuchado estos términos de, me gustaría que regresando del espacio comercial habláramos de eso, de los cateterismos. Correcto. ¿Estos se hacen en los infartos? Estos se hacen en los infartos, se hacen en todas las enfermedades coronarias, y es una técnica muy importante hoy día, porque esta técnica ha sido la clave para entender muy bien el que tenemos que volver a estabilizar el flujo de las arterias al corazón. Vamos a este espacio comercial y continuaremos hablando de este asunto que es muy importante para todos nosotros. No se vayan.